Power Rangers, Dino Trueno. Hoy presentamos una diva en apuros. Asombroso. ¿Es nueva? Sí, me falta pulirla, pero creo que tiene futuro. Te apuesto a que si no tienes éxito como superhéroe, triunfarás como cantante sin duda. Es duro triunfar como cantante si nadie se detiene a escuchar cómo cantas. Yo te escuché y creo que eres genial. ¿Qué estás haciendo? Aún no lo terminé. Bien. Ya nadie aprecia la buena música. En la radio lo único que hay es pura basura. Sí, como esa chica nueva, Kylie Styles. Hey, Kylie Styles hace buena música, doctor O. Traducción, es bonita. Claro que no. En realidad sí, pero eso no es todo, ¿eh? Solía escribir buenas canciones. Y era muy dulce, aunque hoy solo le importa la imagen. Lo dices como si fueran amigas. Claro, alguna vez. ¿Qué? ¡Es cierto! Teníamos una banda juntas. Luego la descubrió un genio y ahora es una diva popular. Escucha, no pensarás que te creemos, ¿verdad? Eso no me importa, es cierto. No les hagas caso. Yo te creo. Oigan, podemos comprobarlo. Su sitio dice que vendrá a promocionar su nuevo CD. Oh, debemos estar ahí. Y ustedes son amigas, así que... ¡Hola! Puedes presentármela. Como quieras. Tierra llamando al Dr. O. ¿Y ese quién es? Hola, Trent. Anton Mercer. No puedo creerlo. Tommy. Tommy Oliver, ¿cómo estás? Es mi padre. ¿Tu padre? No tenía idea. Tu apellido no es... Fernández. Es una historia larga y complicada, Tommy. Dime cómo estás tú. Trent, ¿me ayudas con la mesa 3? Hubo un pequeño accidente con unos capuchinos. Sí. Voy enseguida. Hasta luego. No lo entiendo. Te creía muerto. Ya sabes, la isla fue destruida. Tuve suerte, Tommy. Por lo que veo, tú también. Ni una llamada, ni un mensaje. Bueno, fue como volver a empezar, olvidar el pasado. Sí, entiendo. Anton, los experimentos, ¿recuerdas? Ocurrieron cosas muy raras. Deberíamos estudiarlas. Sí, tienes razón. De eso hablaremos la semana próxima, si quieres. Pero... Gusto en verte, Tommy. Te lo aseguro. ¿Por qué no estudias en tu cuarto? No me molestas, pero... Quiero que hablemos. ¿Sobre qué? ¿En serio lo preguntas? El doctor Oliver es parte de un pasado que prefiero olvidar. Una parte dolorosa para mí. Papá, es mi profesor. ¿Acaso pretendes que me olvide? Yo lo olvidé y espero que lo mismo hagas tú. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Esto es increíble! ¡Los veré después! ¿Cuántos insectos más tendré que soportar? Una firma más. Kylie, aguanta un poco más, ¿sí? Hazlo, díselo. Bien, ¿para quién es? Pon para mi vieja amiga Kira Ford. ¿Kira? ¡Wow! ¡No te he visto en años! No sabía que eras mi admiradora. ¡Me halagas! En realidad, mi amigo te admira. Soy Connor, con E y R. Y, ¿te dijo Kira que cantábamos juntas? Sí, al principio no le creía. Ah, pero no era nada profesional. Solo
Tonterías de adolescentes. Creí que teníamos lindas canciones. Oh, sí, claro, para la época. Eran geniales. Pero, hey, en algún momento hay que cambiar. ¡Permiso, abran paso! Tengo un pase de prensa. ¡Muévanse! Cassidy Cornell, noticias de Riverside. Al grano, quiero preguntarte cómo pasaste de ser una perfecta desconocida a una superestrella. ¡Oh, qué linda! Bueno, en realidad yo... Oh, aguarda. ¡Kira! Lo siento, el deber me llama. Seguimos después. Suerte. Elsa, tengo un proyecto en mente. Seguramente será algo horrible. Solo si crees que succionarle todo vestigio de vida a un lamentable ser humano es horrible. Bien, ya conociste a la famosa estrella. Oye, te enfadaste porque no creí que conocieras a Kylie. Lo lamento. Pero, vamos, ella es tan... Y tú tan... ¿Qué? ¿Qué me dirás? Bien, olvídalo. Tienes razón, quizá no la conozco en absoluto. ¡Supuesto que sí! ¡Soy tu admirador! Oh. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¿Funciona la juventud? Eso sí es algo espantoso. Meso Gogalló la manera de convertir la juventud en energía. Tenemos que acabar con eso. ¿Y Kira? Llevó a Kylie al ciberbar. Se quedó estupefacta al verla vieja y arrugada. Y lo admito, es algo muy cruel. Luego hablaremos del respeto a los mayores. Por ahora, tenemos mucho que hacer. ¡Vamos! ¡Dino Trueno, dame poder! ¡Ja! Ciberespacio de Hayley. Mi carrera se acabó. Es lo peor que podría pasarle a una persona sensible. Vamos, Kylie. Sin duda alguien podrá revertir esto. Pero se suponía que actuaría en televisión esta noche. Que te veas anciana no significa que no puedas cantar. Oh, genial. ¿Estaré en la televisión así? Debo parecer de... 40. Tengo que salir. No. Oye, Hayley puede cuidarte. Vas a estar bien. Por favor, quédate. Eres mi amiga. No debes dejarme así. Necesitamos a Kira. Ya la llamé. No responde. ¡Vamos!
empieza a filmar. Esto es para primera plana. Ya va, ya va. ¡Deprisa! Cassidy Cornell, noticias de Riverside. Dígame, ¿cuándo se dio cuenta de que era malvado? ¿Faltó amor en su familia de no sé qué especie? Bien, Cassidy. Ser malo siempre fue muy natural para mí. Escuchen, ¿qué estoy haciendo? ¡Denme su juventud! ¡Oh, genial! Ya tenía bastante con ser mujer en esta profesión. Ahora me discriminarán por vieja. ¡Aguarda, Connor! ¡Algo ahí! ¡Celtrax! Tenemos una cuenta que saldar, Ranger Negro. ¿O lo has olvidado? Ya te lo dije. No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Atrápenme si pueden! ¡Te seguiré! ¿Qué hacemos aquí? Mi cintura duele mucho. Solo estamos ejerciendo nuestros derechos como ancianos de la comunidad. Dos salchichas, por favor. No olvides el descuento para ancianos, hijo. El mío con mucha salsa, amigo. ¿Qué puedo hacer yo? No quiero que mi público me vea así. Cálmate, Kylie. No eres la única que tiene problemas. Están atacando a las personas de toda la ciudad. ¿En serio? Ese no es mi problema. ¡Hablas con Kylie Styles! Esta es la Kylie que yo conocí. Se preocupaba por los demás, no solo por ella. Tengo algo que hacer. ¿Puedo oír esto, por favor? Seguro. Esto sí me gusta. Me las pagarás. ¿Qué hice? ¡Ríndete, Celtrax! ¡Muy bien! ¡Estás acorralado! ¡Eso cree! ¡Hasta nunca, Rangers! ¡Qué bestia espantosa! ¡Tienes razón! ¿Qué haces? ¡Mis oídos! Lo siento, chicos. Debí advertirles del terogrito. ¿Tú crees? ¡Excelente! ¡Más juventud para mí! No lo creo. ¡Dino Trueno, dame el poder! ¡Ja! ¡Ya! ¡Cero poder! ¡Ranger amarillo! ¡Trueno Max! ¡Sables! Si juegas conmigo, vas a perder. ¡Eso está por verse! ¡Ah, mi nariz! ¡Ah! ¡Vamos a unir fuerzas! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Ana, Zeta, lista! ¡Disparen! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Sí! Activa el hidroregenerador, Elsa. Enseguida, mi señor. ¡Cielos! ¡Doctor Oliver! ¡Llegó el momento de la artillería pesada! De acuerdo. ¡Brachiosaur, ven!
sé cuál es tu problema, pero ahora no tengo tiempo para eso. ¡Esto no terminó! ¡Cero boomerang! ¡Dino taladro! ¡Activado! ¡Qué suerte tenemos! Dos, por favor. Como verás, somos ancianos. No pretenda robarnos cobrándonos de más. No me divierte. Son $20. Casi escucha. No ahora, Devin. Pero en serio. Hola, las personas que son como tú me deprimen. Y nada me deprime más que alguien le diga a una ancianita dulce como yo que debe pagar la tarifa completa sin el descuento. ¡Vamos! ¡Déjenos ir! ¡Soy una de ustedes! ¡Soy jubilada! ¡Esa soy yo! ¿De dónde lo sacaste? ¿Tú qué crees? ¿Lo estabas dibujando? Sí. Bueno, no quería que Hayley lo colgara, pero insistió tanto que... No, es genial. Pero, ¿por qué me dibujaste como superhéroe? Eres valiente. Y en el escenario, tocas con el corazón. No para dar una imagen. Además, solo sé dibujar superhéroes. Gracias. Es muy lindo. Escribí esta canción con una amiga mucho tiempo atrás. Espero que les guste. Best friends, they come and go depending on your highs and your lows. My best friend decided not to be there when I needed her the most. I thought you'd be there for me, then why did you lie to me, using me to get what you want? Then I couldn't believe it happened. No, I couldn't understand. Trouble, oh, I couldn't take it no more. He said he'd be my baby, then why did he betray me? Temptation got to his head, then I left him, yeah. And this is what I said. It feels like it's gonna be okay. It feels right, it just feels that way. I believe.